Thank you.
ันปล่อยลูกเย็นค่ะWe'll be right back.
Thank you.
hasta Toluca. Thank you.
llevas a la casa. Dice que no lo quisiera. Este lugar sagrado, a donde fue encontrada nuestra patrona, la Santa Cruz, patrona de este pueblo de Santa Cruz en Zongotec. Este lugar a donde usted ve visiblemente está representando una cruz, a donde aquellos indígenas que vinieron a trabajar esta ladera, ellos bajaron por agua, pues el agua se les terminó. Y vinieron ellos por el agua y encontraron la cruz, que es una cruz que fundó la población de Sensondepec. Y ahí estamos nosotros. Entonces, así como vemos la cruz con sus brazos abiertas, Rancho Viejo, esta comunidad es una criatura de Sensondepec, un hijo de Sensondepec, hijo del pueblo, que está venerando, que está haciendo grande el lugar, la base a donde estaba puesta nuestra patrona, la Santa Cruz. Infinitamente le agradecemos porque ustedes, como autoridades municipales, alcalde constitucional de Santa Cruz en Sensondepec, comisariado de bienes comunales, autoridades de nuestro pueblo, están visitando este lugar. Y así es que ustedes siéntanse muy agradecidos que están en el lugar a donde nuestra patrona Santa Cruz. La historia es muy larga, muy amplia, pero aquí vamos a ser breve. Aquí es el lugar, la Piedra de Santo, a donde fue encontrada la Santa Cruz. Por este lugar, por esta cruz, hay poderes, hay facultades. Hasta la fecha, a nuestras autoridades municipales. Así es que usted reciba este mando, esta orden, este poder, esta facultad que nuestra patrona Santa Cruz ha otorgado en esta comunidad de Rancho Viejo, Santa Cruz en Sensondepec. Recíbalo. Reciba este mando. ¿Otro mando? Bienvenido. Muy bien. Aquí siéntanse como si estuvieran en su casa. Aquí Rancho Viejo lo recibe con sus brazos abiertos. Y así es que vamos a la oficina. Un momento de allí nos vamos a recibir nuestra invitación. Así es que le agradecemos, presidente. Lo recibimos infinitamente. No se olviden de esta comunidad, aunque sencillo, ingrato como sea. Acuérdense de Rancho Viejo, Santa Cruz. Gracias.
No sé si puedan nos acompañarnos un ratito. Si no sería mucha molestia, nos puedan acompañar. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidar.
felicidades para todas las madrecitas presentes, para todas las madrecitas donde quiera que nos se encuentren. Está también cumpliendo la parte de la mayordomía. Esos aplausos que se escuchen. Tenemos a la señora Guadalupe Badiola Romero. Fuertes y cariñosos aplausos. Teodora Cruz Merino. Teodora Cruz Merino. ¿No? Pero de todas maneras, vamos a brindarle un fuerte y cariñoso aplauso. Alberta Ortiz Ruiz. Fuerte y cariñoso aplauso, madres, público en general, niños, jóvenes, esposos. Curiosos aplausos para la señora madre de familia también de mayor edad, Martina Ruiz Cruz. Martín, fuertes y cariñosos aplausos. María Ortiz, para las fuertes y cariñosos aplausos, ciudadanos y ciudadanas presentes. Lucía, fuertes aplausos. Petrona Hernández, fuertes y cariñosos aplausos para estas madres. Bien, pedimos 5 madres de familia. Los gallitos. En este caso, vamos a ponerle el juego de las gallinas. Vamos a ver, pero al son de la música, ¿eh? Al son de la música, no van a ser las gallinas. Cuando suene la música, entonces cada una de las mamás va a hacer lo posible de romper los globos de su contrincante, ¿sí? De las compañeras que están presentes. Al ritmo de la música, ¿sí? Al ritmo de la música vamos a empezar. A ver, le pedimos si pueden ser un poquito más al frente. Antonio López Reyes por ahí está presente, le pedimos por favor que se presente por acá. Si nos alcanza a escuchar. Bien. Y al ritmo. No escucho. Y. Dos. Y. El comité, si está por acá presente, a ver, un fuerte y cariñoso aplauso para las mamás que participaron. No se retiren, no se retiren, ahí nada más. A ver, ahí nada más, no se retiren, ahí nada más, madres de familia. Vamos a ver, ahí no se muevan, no se muevan, no se muevan, ahí quédense. Muy bien, entréguensela por favor. Y no les pedimos que no se muevan, pónganla sobre su cabeza. Póngala sobre su cabeza el regalo. Muy bien, póngala sobre su cabeza. Muy bien, póngala sobre su cabeza. Póngala sobre su cabeza. Y ahora sí, que empiece el baile con el comité, a ver, que se vea.
esa música. A ver, cuatro madres de familia. Aquí al frente, por favor. Bien. Una, dos, tres, falta una más. Bien. Vamos a... Los varones. Los esposos detrás de su esposa. A ver, un momento nada más que se vea ese cariño. Bien. Se le van a entregar tres globos a cada uno y que se ubique detrás de cada una de las señoras. Tres globos. Muy bien. Lo que vamos a hacer... Tres globos. Tres a cada una. A cada... Ajá. Tiene cuatro el compañero. Tres, falta uno. Déjalo. Bien. Muy bien. Es detrás de ella. Muy bien, detrás. Muy bien, Pedro, te quedas allá al final, por favor. Ah, ya está allá el compañero exótico, ya, pásale los globos. Muy bien. Vamos a pedirle. Bien, la actividad consiste en lo siguiente. No se lo voy a poder explicar por aquí por el micrófono, pero se lo voy a mencionar de manera un poco en voz alta. Escuchemos el aplauso para la señora Margarita. A ver, fuertes y cariñosos para la señora Juana. Y fuertes aplausos para la madre de familia del vestido azul. A ver, que se escuche ese aplauso. Ahora sí, esperamos ahí en el mismo lugar al comité de festejo. Música. Que salga, a ver. Empezamos el baile. Empezamos
fuertes y cariñosos aplausos del público presente. Para las madres de familia participantes. Muy bien, vamos a jugar el yogur. El yogur, ¿sí? Vamos a alimentar a nuestro hijo, hija. Que se manche nuestro hijo. Vamos a hacerlo de la manera más curiosa, que se demuestre ese cariño, ese amor que les ha dado la virtud de las madres de familia, de tener toda la paciencia para que los momentos más difíciles, más complicados, siempre estén con nosotros. Con ese cariño, con ese amor, el día de hoy vamos a jugar el yogur. ¿Sí? Los niñitos, vamos a estar, a ver los niñitos que están ahí. ¿Eh? A ver. Ya se escapó una. ¿Dónde va? Va una en la llamada telefónica por WhatsApp. La niñita que estaba en la silla, la última silla. Niña que va a llegar. Pedimos a esa mascota si la podemos quitar de enfrente. Esa mascotita nos puede perjudicar. Muy bien. Y tres. Cuidado, se pasan. Vamos a ver, ahí tenemos al comité viendo quién es el que se llevaría el primer lugar. Vamos a ver si le estamos dando de alimentación. Ahí vemos que una mamá tiene dificultades, pero ya lo logró, ya se pudo abrir el vaso. Ya está. La mamá tiene que alimentarlo, no el niño, la mamá. Le damos bonito. Bonito, hay que saborearlo. Hay que deslucir esa parte, que se sienta bonito, con calma. No metamos la mano los niños no metemos la mano. ¿Sí? Dejemos que la mamá nos alimente. Hay que darle, tiembla la mano de la mamá. ¿Qué está pasando? Tiene temor. ¿Qué está sucediendo? Ya vamos. Fuertes y cariñosos aplausos. A ver, fuertes y cariñosos aplausos para las mamás y los niños participantes. Que se oiga ese aplauso. ¿Ya terminamos de ese lado? Uno. Ya, falta todavía. Híjole, se antoja, ¿verdad? ¿Ya no quieren? ¿Cómo? ¿Ya no quieren?
Tu mamá se lo está dando muy a la fuerza. Ya terminamos uno. A ver, fuertes y cariñosos aplausos para la señora Esperanza. A ver que se escuche ese aplauso del público presente. Muy bien. Muy bien, se lo entregamos al comité de festejos y esperamos ahí. Esperamos ahí por nuestro obsequio. A ver, una pequeña melodía de Banda La Villa. Y le pedimos que se lo pongan en la cabeza, por favor, y empezamos. Lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a la cuenta de tres, el hilo lo vamos a colocar en la boca, ¿sí? Y con, sin soltarlo, con la misma lengua vamos a irlo jalando para ver quién llega primero hacia donde está el premio, ¿sí? Vamos a ver, a la cuenta de tres, ¿sí entendimos? A la cuenta de tres vamos a colocar la punta del hilo en nuestra boca. Y sin meter las manos, vamos a jalar el hilo, ¿sí? Recogiéndolo para llegar a la parte del medio donde está el premio. ¿Está bien? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Muy bien, estiramos el hilo entonces. Estiramos que no quede así suelto. Muy bien, lo estiramos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sin meter las manos. Volvemos a agarrarlo. Si se nos cae, volvemos a agarrarlo. Y volvemos a empezar. Una de nosotras tiene que llegar primero. No metemos la mano. Sin meter las manos. ¿Sí? Sin meter las manos. Tenemos que llegar. Estiremos un poquito ese hilo. Que no quede pegado. A ver, observemos. ¿Quién llega primero para saber quién se lleva el premio? A ver. ¿Sí? Lo jalamos. Ya estamos ahí. Observémoslo al público presente. Sí, ya el primer momento, ya tenemos una de este lado. Sí, ya tenemos una. Muy bien, ya podemos soltar el hilo de ese lado. Observemos a las demás parejas sin meter las manos. No se van a meter las manos. Tiene que llegar ese papelito pegado a nuestros labios. Muy bien. A ver, fuertes y cariñosos aplausos del público. No metemos la mano.
fuertes y cariñosos aplausos para estas madrecitas que el día de hoy están participando. A ver, sin meter las manos, ya está llegando, falta un poquito, ya mero, muy bien. Tenemos la segunda, ya está de este lado casi, vemos que está reñida la competencia de esta parte, no, las ya está de este lado, observamos de este lado. Ya también, muy bien, tenemos aquí ya también las ganadoras, muy bien. Ahora pedimos al comité los premios para las madres de familia. ¿Sí? A ver, la parte de los del comité. Madres de familia, pero le pedimos que no se retiren, ¿sí? Le entregamos la premiación de los compañeros que están en el comité de festejos, pueden hacer la entrega. Y también queremos hacer mención de que el obsequio del billetito es por parte del Cabildo Municipal para uno de los juegos que se realizó. Así que fuertes y cariñosos aplausos, no se pueden retirar todavía. Y escuchamos la música al son que no suene, una chilenita por ahí, por favor. A ver, unas mañanitas en lo que están en entrega por parte de la banda La Villa, esa del presidio. Fuertes y cariñosos aplausos. Dejen por ahí a la hija, a la nuera que no tenga hijos todavía, para que puedan participar en la entrega de estos obsequios. Es para todas las madres de familia. Incluye a todas las que participaron. Pedimos a los del comité de festejos que nos ayuden a poner el orden, por favor. Sin caso se pueda ver. Por favor, aquí enfrente caben dos o tres filas para que podamos realizarlo. Aquí enfrente de este lado caben dos filas o tres. Pedimos, por favor, pueden hacer dos o tres filas. Todas las madres, pero le pedimos que estén aquí al frente, viendo hacia este lado, por favor, todas de frente hacia este lado, y dejen un espacio para que puedan transitar los del comité, para que puedan pasar con los obsequios. Les pedimos que en el momento de que se reciba el obsequio, nadie se mueve de su lugar, ¿sí? Como en la escuela, hasta que digamos romper filas. Thank you.
familia que el día de hoy nos acompañan en este evento por parte del presidente municipal Pedro López Sánchez. Buenas tardes a todo el público presente, a todos los grandes amigos de la comunidad de Rancho Viejo, pero hoy en especial a las madres de familia de esta bonita comunidad de Rancho Viejo. Es un gran honor para mí dirigir algunas palabras para una de las personas, uno de los pilares de la casa, que sin las mamás no podemos hacer nada. Yo me siento muy agradecido. Lamentablemente no pude tener el cariño de mi mamá. No conocí a mi mamá. No tuve la gran oportunidad de platicar, de reír y que ella me llevara a la escuela. Es un asunto que yo viví en mi infancia. No crecí con ese cariño, pero me siento muy agradecido de ella. Me siento muy contento porque gracias a ella yo tengo vida. Gracias a una mamá y gracias a las mamás de Rancho Viejo, porque ellas hacen todo lo posible para que exista la vida. Las mamás nos llevan no solamente por 9 meses en el vientre, sino también nos llevan de por vida en su mente. A todas las mamás de Rancho Viejo, quiero felicitarlas, quiero desearle lo mejor, no solamente en este día 10 de mayo, sino en todos los días, los 365 días del año, quiero desearle lo mejor. Y hoy le quiero dar unas palabras también a los esposos. Que los esposos cuiden mucho a estas mamás, a estas bellas mamás. Que no me la traten mal, porque a mí no me gusta que traten mal a las mujeres y sobre todo a las mamás. También a los niños, a las niñas. Aprovechen el cariño de una mamá. Aprovechen que tienen la gran oportunidad de que su mamá lo abrace, su mamá lo bese y que su mamá lo lleve a la escuela. Aprovechen esa gran oportunidad. No todos tuvimos esa gran oportunidad. A estas mamás de Rancho Viejo las estimo mucho, le tengo mucho afecto a todas las mamás del mundo, pero en especial a estas mamás que hoy están con nosotros. Les deseo muchas felicidades, no solamente en este día tan especial, sino en todo momento, en todo tiempo de su vida, y muchas felicidades a las mamás de Rancho Viejo. Felicidades, mamacitas. Felicidades, madres, por darnos la vida y por ser una de las pilares más importantes en esta familia y en la casa. Muchas gracias. También tenemos la intervención del profesor Tereso Sánchez Martínez con unas breves palabras alusivas a la parte suplente de la presidencia municipal. A todas las mamás de Rancho Viejo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como lo acaba de decir el presidente municipal, ustedes son las únicas, y de mi parte desearle pues muchas felicidades hoy en su día, que este día sea de alegría para cada uno de ustedes. Y así como este día se está festejando un día tan especial, pedimos pues a los varones, a los niños, que a la mamá se le siga festejando todos los días. Entonces, niños, el día de hoy para las mamás, este día que ustedes
siéntanse contentos con ellas. Hay que decirles, hay que también pedirles a ellas que estén contentas con ustedes, abracen a sus mamás. Nosotros los del Cabildo Municipal hoy no tenemos la suerte de estar con nuestras mamás, pero ya llegará el momento de ir con ellas por cuestiones de trabajo del presidente municipal que se encuentra hoy con nosotros. No le es posible estar también con la familia en la casa, pero ustedes que tienen a la mamá de frente, de cerca, hay que abrazarlas. Muchísimas felicidades. Gracias. Fuertes y cariñosos aplausos. Tenemos la participación del comité de festejos, para lo cual vamos a darle el micrófono al compañero Severiano Santiago Maqueo. Lola entrega de Ayuma, machista que sencillo regalo. Por ser hoy están en Ollicuario, tiene una página de toca comunidad de Tacalia, no hay que cuenta ahí le talé. Pero la anacuenjuta ya que de Chilaña ya tengo tanto, ya tengo acá mucho más conocimiento, ya cuentaje nada, pero ojalá sacaña de nada que no la antojaña, pues siempre le celebra ya en cuentaje con A. No la acabo, está aquí a cuatro con Ale, está importante, o a ti no cuentas en cuatro chiquillos, o cuentas en aquí a Celayo, cuentas en aquí a Ñate, porque si no, a Nalagua, o a ti no, nanga taca saca mío, pues, nanga taca cuatro anoche, la guille. Entonces, Lola, a ti no cuentas en participación, o anda, o a taca saca cuatro chiquillos, ya, pues, ya, me despido, ya, más y saca regalo sencillo, lo más sencillo que se pueda, pero de corazón. Lola, Lola acá, quizaron tanto en la otra chica. Bien, pues por último vamos a pasar una relación de personas que aportaron para la fiesta patronal.
a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Démosle gracias a Dios y pidámosle siempre su fortaleza, pidámosle siempre
fruto abundante. Entonces, tenemos que permanecer en Cristo Jesús, tenemos que permanecer en nuestra fe, tenemos que permanecer en la luz, y la Santa Cruz nos da luz para nuestro caminar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos por la vereda y no miramos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la casa cuando hay un apagón y se va la luz? Pues nos miramos precisamente una luz para poder entrar, para poder saber dónde estamos, para poder ver el camino. Y así la Santa Cruz nos da esa luz de Cristo Jesús. Por eso es muy importante permanecer en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, sí, pero también escuchando sus enseñanzas, escuchando la voz de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Y nos damos cuenta que tenemos todavía por delante una gran tarea por cumplir, la de escuchar a Jesús, la de seguir el camino de la luz y poder alcanzar la santidad. Y nuestra esperanza es la vida eterna, la vida plena y la resurrección al final de los tiempos. Pues bien, que esta piedra de la Santa Cruz sirva para fortalecernos en la fe, sirva para poder acrecentar nuestras esperanzas y también sirva para poder estrechar lazos de solidaridad, de paz y de cordialidad y de ayuda. Porque es una fiesta en donde nosotros reconocemos nuestra fe, reconocemos un solo bautismo y reconocemos nuestra hermandad en Cristo Jesús a través de un mismo bautismo. Pues que Dios nuestro Señor nos ayude, nos conceda la luz de su Espíritu y que la luz también de la Santa Cruz vaya adelante en nuestro camino para que nosotros tengamos una guía segura para poder andar por los senderos de este mundo y alcanzar la salvación. Vamos nosotros a continuar con nuestra celebración. Pongas a Dios nuestro Señor por la Santa Iglesia para que al contemplar a su amén a su Señor que reina en los cielos, no se deje conformar por los bienes de la tierra, porque nos da el Señor. Pidamos por todos los pueblos de la tierra para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de toda la humanidad, oremos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la vida definitiva, oremos al Señor. Pidamos por las intenciones del mayordomo de la fiesta de la Santa Cruz, por Florentino Cruz Valiola, que está en Estados Unidos, por José Cruz, por Irene y Hermina Valiola Romero, por Carmen Cruz Valiola y familia, por Isabel Cruz Valiola y familia, por Anastasia Cruz Valiola y familia, por Adriana Cruz Valiola y familia, que está en Estados Unidos, por Fidel Cruz Valiola, por Juana Cruz Valiola ahí, por Juana Valiola Romero y familia, por Catalina Valiola Romero y familia, por Consuelo Ramírez Valiola y familia, por María del Pilar Ramírez Valiola y familia, por Rosario Ramírez Valiola y familia, por Audelio Ramírez Valiola y familia, por José Ramírez Valiola y familia, por Tomás Ramírez Valiola y familia, por Bernardino Medina Valiola y familia, por Rosa Medina Valiola y familia, por Teodora Cruz Medina y familia, por Pedro Sortín Medina y familia, por Jorge Jesús Medina y familia, por José Medina y familia, por Ángel Rodríguez Medina y familia en Estados Unidos, por Enrique Cruz Medina y familia, por Pablo Cruz Medina y familia, por Silvia Cruz Medina y familia, por Marcelina Cristina Gutiérrez en Estados Unidos, por Cristóbal por Alexis Ramón Piquín en Estados Unidos, por Daniela Ramón Piquín en Estados Unidos, por Delfín Ramón Piquín en Estados Unidos, por Argentina Ramón Piquín en Estados Unidos, por las cocineras que nos están apoyando así también, por los artesanos copiles de la iglesia y por las demás personas que acompañan en esta festividad, rogemos al Señor. Pidamos por las madres, divas y difuntas, rogemos al Señor. Todo esto lo hacemos por intercesión de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos con la fuerza.
por Jesucristo, ¿no? Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.